Bueno, como empieza de temporada de Fuerte, ya sabéis que nosotros también somos muy solidarios con los eventos y le damos cobertura para que todo el mundo sepa también todo lo que se hace aquí en la Costa del Sol y cuántos empresarios hay también uniendo esa fuerza para hacer posible que otros que lo están pasando mal, pues lo tengan un poquito mejor. Y esta asociación, que ya la conocemos ya hace tiempo, DISCA, también colabora Alicia, que colabora con todo. Bueno, Alicia, vosotros sois de los pioneros siempre colaborando con todo y fíjate qué manera de empezar la temporada con ayudando a los demás, ¿no? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a la nueva temporada que comenzamos, además con este evento solidario. Y Rama, la magia de Rama, como todos sabéis, que es una historia de amor preciosa, yo siempre lo digo, Rafael y María, y al contrario dice amar, amor, todo el amor que ellos pusieron en este negocio. Nuestros 54 años, me gusta resumirte un poquito para que claro, la historia que sí, de amor de mis padres, Rafael y María, está aquí presente. Comenzamos la temporada con el evento solidario, además con una carta renovada, con un poco, hemos vuelto a la carta de mi madre, a los platos con tradición, platos elaborados como hacía mi madre, ¿no? La paella, la zarzuela, hemos vuelto a las raíces nuestras del Rama y además unimos eventos solidarios siempre, ayudando a Yobanca, a todas las asociaciones que nos vienen a pedir ayuda, encantado siempre. Y nada, aquí un placer y con Yobanca más, que además es amiga. Y en este evento además nos va a faltar música porque tenéis previsto un concierto que me gustaría saber un poquito más, conocer quién va a ser la concertista hoy. Alicia Fajardo, que ella también es muy colaboradora, siempre se presta a todos los eventos solidarios y ella amenizará con su música esta tarde este evento. ¿Cuántas personas más o menos calculas que se darán cita hoy? Hoy unas 50. Sí, porque teníamos aforo limitado un poquito por el tiempo y porque era así un cóctel para que la gente conociese además DISCA, esta asociación que hacen un trabajo impresionante, ayudan muchísimo al área infantil en India y hacen un trabajo fantástico. Entonces, hoy está aquí para que toda la gente conozca un poquito su proyecto, lo que hacen. Y Yobanca, que es impresionante, es la embajadora aquí, que nos transmite a todos sus ganas de ayudar siempre. Sí, es verdad. Bueno, te doy la enhorabuena a toda la familia, porque soy de verdad persona fabulosa y que yo os conozco de siempre y soy como mi familia, una parte de mi familia, porque hemos presentado pastorales, hemos hecho tantas cosas que es que, bueno, es increíble. Y que sigamos aquí, yo encantada de venir a vuestra casa. Ya estáis sacando los aperitivos para que las personas también disfruten de la gastronomía, puedan conocerse unos con otros, somos amigos también, sí. Como también una especie de networking, que está muy de moda, ¿no, Alicia? Todos sois una parte de Rama, todos, y cada uno de vosotros. Pues, Alicia, claro que sí. Por atendernos. Vamos a ver si hablamos con Yobanca. Pues está Carlos del ayuntamiento también, todos los amigos, todos los vecinos. Y Parada, que también ha llegado. Y Parada, que está por aquí. Él siempre un gran colaborador de Marbella y de todo lo solidario y de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Aquí tenéis vuestro sitito y os esperamos en la magia de Rama, con eventos solidarios y para todo el público. Muchas gracias y unidos, digo yo siempre, que sumamos. Un poquito de cada uno es mucho. Gracias a vosotros y a todos. Bueno, pues vamos a hablar también con el ARMA de esta asociación de Yobanca, de DISCA, también con el apoyo de los concejales también de aquí de La Chapa, que me han dicho que apoyan muchísimo y eso es muy bueno, y que darle la enhorabuena por ser tan solidario. Muchas gracias, buenas tardes. Poniendo un granito de arena cada uno, ¿verdad? Sí, cada uno. Muy poquito, pero lo suficiente para que este proyecto vaya adelante, de verdad, que es una maravilla, sobre todo la persona que lo patrocina, Yobanca, que hace un esfuerzo sobrenormal para conseguir esos objetivos en la India, que vale la pena, ¿eh? La verdad, Yobanca, le damos la enhorabuena por llevar a cabo, ¿no?, esta gran labor, que como en algunas entrevistas me hablaba, era también darle una caña para aprender a pescar, no darle directamente, sino para que tengan un aprendizaje estos niños, que es la labor, ¿no?, que hace. Vamos a recordar un poquito de la asociación para que se introduzca nuevo, pues sepa lo que hacéis. Bueno, muchísimas gracias, Elena y Pepe, siempre estáis presentes, acompañándonos en nuestros eventos benéficos. La ONG DISCA España existe más de 25 años, está fundado por un cura católico en la India y yo le llamo como una ONG sobrinita de la grande Vicente Ferrer. He tenido el honor de conocer a Vicente Ferrer con varios voluntarios, iba allí en verano y me ha impresionado su labor y tenía ganas con una amiga que antes vivía en Marbella y ahora vive en la India. Ella está en cargo de esta ONG, área de los niños,
y ella lo ha encontrado. Es una pequeña ONG, digamos, que tenía solo 16 niños cuando hemos empezado y ahora tenemos casi 300 niños apadrinados. Entonces, nuestros eventos benéficos están basados en esto, en buscar los padrinos y ayudar a los niños que quieren estudiar y que quieren terminar las carreras y ser un ejemplo en su pueblo. Porque yo digo siempre que nuestra felicidad debe basarse en la felicidad de los demás. Aportar un poquito. Pero mira qué bien apoyada estás, aquí en la chapa. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, con esta iniciativa de Yovanka, que es aquí en la chapa, ¿no? El sitio elegido, ¿no? Para... Sí, a nosotros nos encanta que hagan actividades en la chapa. Yovanka lo hace con frecuencia, es una maravilla la asociación que ella representa. Y qué mejor sitio que aquí en el Rama, que es un sitio clásico de la chapa y que Alicia siempre se presta a todo tipo de actos de este tipo. Con lo cual estamos encantados. Vamos a tener música, concierto, no va a faltar de nada. Nada. Yo siempre es una fiesta para todos los sentidos. Entre dos Alicias, Alicia Osorio y Alicia Fajardo, músico, nos van a deleitar esta tarde. Muchísimas gracias, enhorabuena por vuestra labor. Muchas gracias a vosotros. Bueno, el señor Parada también solidario, también de todos, siempre lo hemos visto colaborando, ¿no? Aquí en Marbella, porque también es tu casa y te gusta colaborar con todo lo que se haga aquí en la costa, tanto sea Estepona, o sea Marbella o La Chapa. Somos de la Costa del Sol, ¿no? Tiramos un poquito más para la zona esta Marbella, Estepona, pero bueno, de toda la Costa del Sol. Yo cuando llego a Madrid y todo el mundo me dice, qué buen color llevas, digo, de la Costa del Sol. Sí, bueno, cuéntanos un poquito, ya arranca la temporada, sí. ¿Cómo se presenta para ti? Bueno, yo este año quiero descansar todo lo que pueda, porque los años no pasan en balde, y yo estoy viendo que la vida se pasa muy rápidamente, y el año pasado tuve muy pocos días para poder estar en Marbella, así que me he planteado este año a ver si puedo sacar tiempo suficiente para disfrutar de nuestro veranito, porque el veranito que no vivas, veranito que te has perdido. Entonces yo este año me estoy planteando, acabo de llegar del desierto, me he quedado dos o tres días por aquí, pasaré por el Festival de Cine de Málaga, pero después ya me tengo que ir para Madrid y en cuanto pueda ya arreglo y voy a seleccionar mucho el trabajo este año para poder disfrutar, porque es que al final digo, qué poco disfruto yo de mi casita, con lo que me costó comprar mi casita de Marbella. Bueno, comprarla no, que fue fácil, pagarla. Con lo que me costó pagarla, quiero disfrutarla este año todo lo que pueda. Lo que pasa es que tiene ya agenda, yo me imagino, de un año para otro, de asistir a eventos benéficos, aquí a nuestro popí del jamón. Me imagino que en tu agenda ya eso ya está cerrado, ¿no? Yo lo veo mucho en Facebook, que de repente aparece, recordatorio, hace dos años, hace tres años, digo, ah, claro, ya es como que ya somos fijos, ¿no?, de ciertos lugares. Pero bueno, yo creo que no hay cosa más bonita que colaborar con los amigos, ¿no? Y entonces, pues siempre que hacen amigos cosas, pues como hoy, ¿cómo vamos a faltar hoy si estamos aquí cerquita? Pues tenemos que colaborar. Estando aquí no puedes desconectar, tendrías que ir al desierto porque aquí sí que no desconecta para nada. Vamos, ni en el desierto, hasta en el desierto nos llamaban. Ahora con lo del WhatsApp que se puede hablar y hay wifi en tantos sitios, pues hasta en el desierto de repente nos llamaban para preguntarnos cositas y gente de aquí que decía, ¿qué viaje más bonito? Queremos ir. Y bueno, pues también aprovecharemos para viajar un poco. Me parece que es uno de los placeres más bonitos de la vida, ¿no? Poder viajar, conocer lugares que tienen otras costumbres, otra forma de vivir. Me parece estupendo. Yo, si en algo me gasto mi dinero y más feliz me hace, es en viajar. Eso es la cultura, ¿verdad? Sí. Que nos enseña tanto. Muchísimas gracias. Nada. Y bueno, vamos a disfrutar también este evento con Disca, sí, que conocemos a Yovanka. Un placer, y además me encanta poder colaborar y poder disfrutar ya de este solcito, porque ya estábamos pidiendo un poco de sol, Dios mío, que ya estábamos de agua, que no podíamos más. Fíjate lo que es la vida. Hace tres meses que llueva y ahora que deje de llover. Nunca estamos contentos. Sí, pues hasta siempre. Besito, nos vemos durante todo el verano aquí con Elena. Gracias, un beso. Tampoco falta a ningún acto donde tiene que estar ella también. Un besito. Gracias, cielo. Un encanto. Queridos amigos, bienvenidos al concierto benéfico a favor de la asociación Dicha España. Muchísimas gracias por estar aquí, por venir, por apoyar la causa. Aquí las dos Alicias, Alicia Fajardo y Alicia Osorio, que están por aquí, nos van a hacer una fiesta para todos sentidos, ¿no? Vamos con unos manjares.
aquí, y copas, alimentar nuestro cuerpo y nuestro alma, nutrir nuestro alma. En este ámbito, con estas vistas al mar, estamos en un paraíso. Que con una que se llama Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reserva.